Vamos a darle inicio a la conferencia de prensa. En primer lugar, le vamos a dar el lugar a la bienvenida a Mauricio Caranta. Gracias por estar acá y le vamos a dar el lugar a Marcelo Cuesta de Radio Suceso para que realice sus consultas. Un mal partido, un partido donde no resultó nada. ¿Cuáles son las conclusiones? No te escuché. Hola Marcelo, no te escuché el inicio. Decía, mal partido, un partido donde no salió absolutamente nada. ¿Cuáles son las primeras conclusiones? Para mí no es que no salió nada. Al contrario, creo que fue uno de los mejores partidos que hemos jugado. Desde el inicio, donde generamos cuatro o cinco situaciones de gol, el control del partido lo teníamos nosotros. Y otra vez de pelota parada y no, nos llega el gol Jujuy. Y después, de nuevo, en el intento, en la búsqueda del empate, nos convierte en otro gol. Y bueno, eso fue un poco el resumen del partido, pero no creo que haya sido un mal partido nuestro. Sí, el resultado no fue positivo, pero el rendimiento dentro del campo no creo que haya sido malo. Mauricio, lo tengo que preguntar porque obviamente hubo muchas versiones la semana pasada, previo al partido frente a Tristán Suárez, se terminó empatando aquel partido, hoy un mal resultado, y a raíz de esas versiones, bueno, tengo que preguntar cuál es tu situación ahora, cómo te sentís para continuar o si hay alguna decisión tomada al respecto en otro orden. Sí, te contesto, la pregunta te la hago completa. La semana pasada y la anterior no habíamos tomado ninguna decisión previa a ningún resultado. Se lo comuniqué recién al presidente, que el cuerpo técnico obviamente pone a su disposición la renuncia. Obviamente que agradecimos porque la verdad es que llegamos y de que tomaron la decisión, lo único que tuvimos de parte de ellos es el apoyo. Al plantel jamás le faltó nada. Es un plantel que está al día, es un plantel que en todas las áreas está bien cubierto. Y como dije recién, desde que llegamos, el apoyo al 1000 por 1000 de los dirigentes sobre nosotros. Pocas veces he visto en esta institución gente con las ganas de crecer y de hacer bien las cosas y de ver un instituto más grande. Por eso mi agradecimiento y, como te dije, te repito, le pusimos la renuncia a disposición de la comisión directiva. La última de mi parte, Mauricio, ¿por qué crees que no dio resultado, que no lograron los resultados esperados? Obviamente que es fútbol y muchas veces está lejos de un resultado de lo que uno planifica o de lo que uno practica. Lleva tiempo asentar una idea. Cada vez, por más allá del resultado, creo que el rendimiento iba o la idea iba tomando forma, pero los resultados son los que marcan donde estamos hoy, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. No, de nada, Marcio. Bueno, seguimos escuchando la conferencia de prensa a ver si hay alguna otra. Muchas gracias, Marcelo. Le damos lugar a Radio Impacto para que realice sus consultas. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Federico Borero te saluda. Mauricio, recién dijiste que pusiste a disposición de la comisión directiva de tu renuncia. ¿Pudiste hablar? ¿Hablaste? ¿Se lo dijiste a Castoldi? ¿Te contestó algo? ¿Qué te contestó? No, le dije que obviamente que Castoldi es el responsable de la institución y el máximo representante de la institución, siendo el presidente. Así que le dije, tómese el tiempo. La comisión directiva es mucho más amplia que la decisión de un presidente. Así que a partir de hoy
la decisión obviamente que va a ser de ellos, y que la fuerza y que las ganas de seguir están de este lado, pero obviamente que vamos a respetar su decisión, porque nos han brindado todo. Recién lo dije, desde que llegamos nos brindaron todo. Hasta ellos mismos se han brindado con nosotros, nos han acompañado, nunca nos ha faltado nada. La verdad, sorprendido por esta dirigencia. Así que lo mínimo que se merecen es la respuesta que tuvimos hoy nosotros como cuerpo técnico. Si la decisión de la comisión directiva es que continúes, ¿lo vas a aceptar o vas a seguir dirigiendo? Sí, esa es la decisión, eso es lo que le comuniqué a Tito, y no tengo ningún problema, seguimos la búsqueda, porque esto es fútbol, y bueno, hay que esperar el resultado, y es como dije recién, estamos a disposición de ello. De nuestra parte, lo único que es agradecer, nada más. Lo último que te pregunto, Mauricio, en caso de que continúes, ¿creen que pueden dar vuelta a esta situación ya el próximo fin de semana, o creen que esto es un proceso que les va a llevar un par de días más? No, cada semana que empezamos tenemos esa intención y esa ilusión de que lo podemos revertir. Tenemos un gran plantel y, como dije, hay una comunión entre el plantel, el cuerpo técnico y dirigentes, que pocas veces me ha tocado vivirla en una institución, pero hoy nos están acompañando los resultados, lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Le damos el lugar a Alejandro Benvenido de Radio Mitre. ¿Cómo te va, Mauricio? Buenas tardes, un gusto saludarte como siempre. Mauricio, ¿te pones algún plazo en caso de que te den la posibilidad de seguir? No, ¿cómo te va, Ale? El plazo era el proyecto. Obviamente que después, cómo va direccionado y cómo va avanzando esto, tiene que ir acompañado de los resultados. Esa es la verdad. El fútbol se hizo para... Yo una frase que hago, que uso mucho, el fútbol se hizo para ganar. Y todos buscamos eso. Y en esta búsqueda no lo dejamos de intentar nunca. Haciendo las cosas bien, por momentos no tan bien, pero siempre con la intención de ser agresivo mediante una idea, ser constante, tener convicción. Y hoy lo intentamos hasta el último. Lamentablemente, hay situaciones que modifican el rumbo de un partido, que te conviertan, y nos vienen convirtiendo por responsabilidades nuestras, y yo soy parte de eso. Yo soy el responsable global de un resultado, y en ese resultado también están los jugadores, y todos somos parte de esto, y que hay que mejorar, indudablemente. Pero bueno, el plazo me lo estoy poniendo ahora. Uh-huh. Estoy dejando a la comisión a la decisión la mejor que puedan tomar. Mi continuidad o no, agradecido, Ale, te lo vuelvo a repetir. Pocas veces he visto en esta institución dirigentes que estén a disposición todo el tiempo como lo tuvimos nosotros, y eso la verdad que hay que agradecerlo. Mauricio, ¿no te parece que el equipo rindió mejor al principio del campeonato que ahora? Yo lo vi jugar mejor a tu equipo en las primeras fechas que, por ejemplo, hoy yo no lo vi jugar tan bien al equipo. Quizá me equivoque, ¿no? Son puntos de vista diferentes. Pero yo hoy no lo vi tan bien a tu equipo como al principio. Lo que pasa es que hoy no me acompaña el resultado para decirte lo contrario, Ale. Uh-huh. Porque es así.
pero yo hoy, de todos los partidos, hoy vi, salvo los últimos 20 minutos que traté de poner tres puntas con los tres centrales de ellos y a partir de ahí generar algo, ¿no? En esto de en la búsqueda de poder ganar y de qué forma. Pero en el primer tiempo, antes que lleguen ellos el gol, estábamos haciendo un gran partido. El gol, más allá de que haya sido un gol en contra de ellos, es una situación que generamos y que buscamos construir todos los días y en cada partido. Y bueno, tuvimos tres o cuatro situaciones antes del primer gol de ellos que a mí eso me deja tranquilo. Obviamente que hoy no estoy tranquilo porque el resultado es totalmente negativo. Pocas cosas puedo rescatar en una derrota, ¿no? Y te hago la última para dejarlo a nuestros colegas. ¿Te arrepentís de haber dejado de jugar al fútbol para ser técnico? No, porque era algo que venía planificando, era algo que ya iba a estar, que ya estaba, se dio justo. No me arrepiento, no. No, Ale, ¿sabes por qué? Por más que después el tiempo me demuestre que me haya equivocado como a lo largo de mi carrera como jugador o en esta cortita carrera que tengo como técnico, las decisiones fueron propias. Nadie me empujó a tomar decisiones, fueron propias. Entonces yo no me reprocho nada. Sí, después con el día del lunes me puedo decir, ¿te equivocaste, Maurio? No, pero las decisiones fueron propias. Entonces no me reprocho nunca nada. Sí, si me va mal, después obviamente que lo tomaré como una experiencia de vida, ¿no? Y lo usaré para mejorar. Como me ha pasado muchas veces en lo deportivo, he tomado decisiones que no fueron positivas con el diario del lunes. Entonces, a partir de ahí empiezo a crecer, no sé, como jugador, como persona, como todo, ¿no? Muchas gracias. Dale, Ale, un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Le damos el lugar a Franco Vélez de Radio Azuquía. Franco, no sé si estás presente, si no, bueno, le vamos a dar el lugar a Lautaro Gilabarte de Onda Deportiva. Bueno, gracias Lucía, ¿qué tal Mauricio? Buenas tardes. Recién un colega te consultó de qué ocurre en caso de que la presidencia, la comisión directiva no acepte tu renuncia. Esto indica que dirigirías el próximo fin de semana contra All Boys. El equipo no reacciona, fechas, 6 empates, 2 derrotas. ¿Qué piezas reajustarías de cara al partido del próximo fin de semana? No escuché su nombre. Lautaro. Hola Lautaro, ¿cómo te va? Un gusto. Decirte qué tendría que ajustar, hay muchas cosas por ajustar, pero hoy no sería lo ideal. Hay que esperar una decisión. Obviamente que recién lo expresé, estoy con fuerzas para seguir adelante de este proyecto y bueno, nada, como dije recién, no nos acompañan los resultados y hay que mejorar, no hay otra, en el fútbol no hay otra forma, o sea, si por más que juegue bien y vos no encontrás el resultado, tenés que trabajar el doble. Algo más tenés que hacer porque de esa forma no estás encontrando el resultado. Entonces, sí hay que cambiar. Sí hay que cambiar. ¿Qué cosas? Y bueno, después se verá. Ahora a esperar la decisión de la comisión directiva y por este medio también ser agradecido, ¿no? Bien, y si Lucía me permite hacer una segunda y última pregunta. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bien, sí, te quería consultar. Has tenido grandes entrenadores a lo largo de tu carrera, si no me equivoco, bueno, Miguel Ángel Russo, el Tata Martino, el propio Tete Quirós. Si tuvieras la oportunidad de pedirle un consejo a alguno de ellos hoy para tratar
reivindicar esto? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le acercarías? Nada, porque no es táctico el problema, no es de resultado. Es como conseguir un resultado positivo, que en este caso es una victoria. Y ya pasa a ser una necesidad. Entonces, no sé qué le preguntaría, la verdad. Sí tengo charlas, sí tengo conversaciones y hablamos de fútbol. Pero nada, es seguir intentando. Y nada, hemos intentado cambiando sistema, cambiando jugadores, y los resultados son los que no acompañan. Entonces, no hay otra situación. Gracias, Mauricio. No, a vos. Muchísimas gracias. Le damos el lugar a Lisandro Uribe de Estación Rojiblanca para Radio Impacto. Lisandro, no se te escucha. No lo escucho. Lisandro, mientras solucionas los problemas de audio, que no podemos escucharte, le vamos a dar el lugar a Ariel Marramá para que pueda realizar sus preguntas. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Gracias, Lucía. Mauricio, bueno, primero preguntarte cómo se hace, más allá de la actitud y la propuesta y de parte de los jugadores, que bien decís vos, te han brindado todo su apoyo, y lo mismo dijiste en varias oportunidades de los dirigentes con respecto al respaldo. Pero ¿qué pasa por tu cabeza, no? Porque han pasado varios partidos, Instituto no consigue ganar, y bueno, y los datos y los números son crueles en este caso, ¿no? Y vos lo sabes bien, con tu experiencia en el fútbol, ¿cómo se hace para sostener una campaña tan floja como la que viene realizando Instituto desde tu lugar de líder de grupo, ¿no? Sí, perdón, el nombre, perdón. Lisandro, ¿cómo te va, Lisandro? Ariel, Lisandro es el chico que no se puede conectar. Ariel. Obviamente que ganando es de la única forma que se puede salir de esto, Ariel. Y coincido con vos. O sea, acá los resultados son los que mandan, y por eso la acción que tuve con los dirigentes, poniendo la renuncia a su disposición. No hay otra Mauricio, cosa. Bien, si me permite otra pregunta, Lucía, quisiera preguntarte la situación puntual de un jugador, en este caso de Arce, que uno de la tribuna realmente no lo ve en condiciones físicas, a ver, que se ve en un jugador profesional, ¿no? Se lo ve un poco como excedido de peso, hasta se lo ve lento en sus movimientos, y cuando salió él, se lo vio más dinámico el equipo, con más movilidad. ¿Has hablado de este tema con él puntualmente, de su estado físico? Porque obviamente que es un jugador de calidad y la técnica la tiene, ¿no? Hola, Ariel. Te sigo respondiendo. Damián, cuando nosotros llegamos, venía de una lesión y entraba en otra. Le costó tiempo la lesión, que es natural, el tiempo que te lleva a un desgarro, y de a poco se fue poniendo bien físicamente. Damián viene jugando los 90 minutos del partido. Sí, uno de los partidos lo saqué porque creía que tácticamente necesitábamos otra cosa,
pero hasta que estuvo Damián, hoy en campo el equipo tenía sociedades, el equipo seguía creciendo en campo, salvo que Jujuy jugó a un ataque directo, segunda pelota, y lo saco por una contractura que tiene Damián, si no, no hubiese salido Damián. No tengo esa lectura yo propia, ¿no? A mí me toca verlo todos los días a Damián, y nutricionalmente me parece que uno de sus mejores momentos de Damián. No tengo los números acá, pero me gustaría que vos los tengas, porque es importante porque Damián fue muy importante y es muy importante para el equipo, y hoy no lo dejó de ser. Así que lo fue hasta que lo tuve que sacar por lesión. Muchas gracias, Mauricio, y a Lucía. Dale, a vos, Ariel. Dale. Muchísimas gracias, Ariel. Vamos a intentar una vez más con Lisandro, a ver si pudo solucionar el problema con el audio, y si no, vamos a dar finalizada la conferencia. Lisandro, lamentablemente no te estamos escuchando, así que le vamos a agradecer a Mauricio Caranta por estar acá presente y a todos los medios que acompañaron en esta conferencia de prensa. Nos vamos despidiendo para darla por finalizada.